Ez dago maitasun handiagorik, norbere adiskideengatik bizia ematea baino, esan zuen Jesusek. Hain zuzen, hauxe da gertatzen dena Lazaroren heriotzaren pasadizuan. A Jesús le dicen, aquel a quien tú tanto aprecias está muy mal. Pasan los días y llega tarde para remediar lo irremediable. Su amigo del alma ya había fallecido. Lazaroren arrebek nahi gabe bikoitza sentitzen dute. Anaia galdu izana batetik, eta oso etxekoa zuten laguna behar orduan azaldu ez izana bestetik. Benetan, estimatzen zuen Jesusek bere laguna. Eta horregatik, negarrari eman zion birritan. Pienso que la amistad y el cariño de Jesús por su amigo, el buen Lázaro, le lleva a ir más allá de la muerte para rescatarlo y devolverlo a su casa y entregarlo a sus hermanas y amigos. Pero a su vez, comentará el Evangelio, este hecho de salvar a su amigo le va a acarrear a Jesús su propia muerte. Así se cumple aquello de no hay amor más grande que el que dar la vida por los amigos. Egun hauetan, zoritxarreko koronavirus izurria dela eta, familiak larrialdian bizi eta bakartuak sentitzen dira. Bati bat, etxeko bat gaixotu edo hil ere egin zaiena. Eta ezin hurbildu, ezin behar bezala azken agurra eman. Aldi berean, bada jenderik bestengan pentsatuz mugitu dena. Gure herrietatik bertatik hasita. Beharra nun, nola lagunduko mugitu direnak. Herri mailako elkarlana bultzatuz, zaintza taldeak sortuz, sare solidarioak zabalduz. La pandemia, en medio del pánico y del sentimiento de no saber a qué atenerse, ha hecho renacer lo mejor del corazón de las personas. Sanitarios y cuidadores que se han apartado de sus respectivas familias y permanecen en hospitales y residencias para así mejor proteger y acompañar a sus parientes y mayores. Garai zaili honetan, irakurri berri ditut nazien kontrako eremu bateko judu holandar baten testigantzak. Eti Elizun fue una mujer judía holandesa que fue internada en un campo de concentración nazi y con 27 años fue ajusticiada en Auschwitz. En aquel campo escribe su diario entre los años 1941 y 1943 y nos transmite unas vivencias. Recojo aquí dos vivencias suyas. Lehenbizi, Lazarok eta bi arrebek sarri asko ostatua ematen zioten Jesusi. Eta Eti Elizunek, moja karmeldar izango zenak, honela hitz egiten du, nola berak eman zion bere bur bihotzean ostatu jainkoari. Así hablaba Eti Elizun sobre la hospitalidad de Dios en su interior. En estos momentos, en estos tiempos de terror, ayudar a Dios es encontrarle un resguardo dentro de sí, ofrecerle la hospitalidad, buscarle un cobijo en las personas sufrientes que encuentra,
salvar un pedacito de Dios en los seres humanos, salvar la existencia de Dios en la desventura, ser huésped y amiga. Bigarren, naziek heriotzaren izua zabaldu zuten garaiz, beltz eta beldurgarri haietan, jainkoarekin hitz egiteko egokiera aurkitzen jakin zuen Elisumek. Eta jainkoaren laguntza beretzat eskatu beharrean, bere burua eskatzen dio, eskaintzen dio jainkoari lagun egiteko. Elisum le hablaba a Dios en otro momento de esta manera. Corren malos tiempos, Dios mío. Esta noche he visto imágenes del sufrimiento humano. Solo una cosa es para mí cada vez más evidente, que tú no puedes ayudarnos, que debemos ayudarte a ti, y así nos ayudaremos a nosotros mismos. Es lo único que tiene importancia en estos tiempos, Dios, salvar un fragmento de ti en nosotros. Tal vez así podamos hacer algo por resucitarte en los corazones desolados de la gente. Bizi dugun egoera zail eta gogor honen erdian, Elisumek bezala jakin dezagun ostatu eta harrera ona ematen jainkoari gure bihotzondoan. Eta baita prestatu ere berari lagun egiten gure artean, estu eta larri sufritzen ari direnengan. Por último, recojo lo que en el día de ayer el Papa Francisco ha querido hacer. El gesto extraordinario cuando el mundo sufre la expansión de este muro, de este virus que se ha cobrado ya la vida más de 25.000 personas a nivel global. Pero nos decía lo siguiente: desde hace algunas semanas parece que todo se ha oscurecido. Densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades. Se fueron adueñando de nuestras vidas, llenando todo de un silencio que ensordece y un vacío desolador que paraliza todo a su paso. Se palpita en el aire, se sienten los gestos, lo dicen las miradas. Nos encontramos asustados y perdidos. Juntamente con el Papa, hagamos nosotros también esta oración. Señor, socórrenos, que nos hundimos. Él nos responderá: no temáis, confiad en mí.